Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Noila, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, el programa que se dedica a repasar temas de la producción. Y muchas veces nos dedicamos a la producción en pequeña escala, es decir, lo que se conoce como agricultura familiar campesina, pequeños productores, que generalmente suelen tener problemas en toda la cadena, desde la producción hasta la colocación de sus productos. Desde hace un tiempo está produciendo un impacto considerable la aplicación del programa de almuerzo escolar, que es una manera de dar de comer a los chicos en la escuela con géneros frescos, no aquellos productos envasados al vacío, estocados durante meses, sino la comida que comería cualquiera en su casa. Hay que ver que para algunos también en su casa, cuando hablamos de estos niños, sobre todo los de las poblaciones más vulnerables, estamos hablando de chicos que esa comida que hacen en la escuela quizás sea la única del día, o por lo menos la más importante. Hemos invitado al licenciado José Rojas, él es encargado de compras públicas de la agricultura familiar, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para hablar de este tema. ¿Qué tal, licenciado? Gracias por venir al programa. No, muchas gracias a vos, Cristian, por la oportunidad y un saludo para los televidentes que nos están viendo hoy. Bueno, ¿qué impacto está produciendo la aplicación de este programa en la pequeña producción, es decir, en todas las cadenas de producción de rubros de consumo? La verdad que para nosotros en el Ministerio de Agricultura vemos con mucha satisfacción lo que representa este nuevo mercado que se abre de las adquisiciones públicas a través de los servicios de alimentación escolar, o también puede ser, ¿verdad?, la provisión a las cárceles, a los hospitales, a los cuarteles. Pero como estamos en lo que es alimentación escolar, te puedo comentar de que para nosotros se cierra el círculo entre lo que es la asistencia técnica, asistencia crediticia de insumo y un mercado cautivo que le permite a la agricultura familiar poder ubicar sus productos en una logística pequeña, ya que ahora se trabaja con las escuelas, que es la unidad más cercana que dan a las fincas. Entonces, como te digo, es una oportunidad muy importante de mercado que para nosotros queremos aprovechar la del Ministerio. Se rompió aquel mito de que se decía no es posible proveer géneros frescos en el almuerzo por aquello de la cadena de frío, los niveles de inocuidad de los productos, el manipuleo en cada caso. ¿Cómo se sortearon todos esos? No sé si eran problemas o eran más mitos que otra cosa. No, y como todo proceso, lo que es la alimentación escolar está arrancando en Paraguay, cuando ya tenemos pilotos que datan el año 2010. Luego las escuelas rurales también tenían su propia huerta que se proveía de insumos, los verdeos, después que se colaboraban los padres y hacían el almuerzo. O sea, hubieron diferentes modelos que se plasmaron después con la llegada del FONACIDE y el posterior, el porcentaje, el 30% que tienen que, lo que reciben los municipios y las gobernaciones, adquirir, o sea, hacer el programa de servicio de alimentación escolar. Si bien, como vos decías al principio, la matriz de consumo era en el orden de los productos deshidratados, donde prácticamente no había ningún impacto en la agricultura familiar, a partir del año 2014 se da un vuelco a esa matriz, entonces los deshidratados dejan de tomar partido o estancia dentro de lo que es el volumen de adquisiciones de las contrataciones públicas de los servicios de alimentación escolar, y empezamos a trabajar con lo que es los platos frescos. ¿Qué gana el alumno con esa preparación, digamos, como se haría en su casa? Y el plato fresco representa al alumno, para primero va a empezar, algún alimento que es más cercano a lo que consume diariamente. El alimento deshidratado era un caldo que se servía caliente y se le ponía algunas verduras y se servía como una sopa, y que realmente no tenía ese impacto que ahora tiene, ya que es una alimentación fresca, sana, saludable, y que genera que el alumno tenga como un aditivo más para ir a la escuela, él asistir a tener el servicio del almuerzo escolar. Uh-huh. ¿Y qué impacto produce también el hecho de que se esté preparando comida allí, que las cocineras estén trabajando, que, es decir, que es como una casa grande? No sé, algunos de esos fenómenos sociales que produce el hecho de estar haciendo la comida. Basta que uno en la casa esté cocinando, la señora, el marido, quien sea, está cocinando, lo primero que uno hace es acercarse a ver qué está haciendo, ¿verdad?
No, genera realmente una curiosidad, y porque es un servicio, ¿verdad?, que presta el Estado, es un servicio más además de la alimentación, o sea, además de la educación, además de los insumos, ahora le provee de la alimentación y da una oportunidad también de empleo para las madres que viven cerca del centro donde se cocina, también una oportunidad de empleo en este caso para la agricultura familiar, para poder proveer sus productos en el centro de consumo, que sería esta unidad, sería la escuela. Entonces genera todo un impacto positivo a nivel local, que se traduce eso a todo el distrito, se ve beneficiado directo o indirectamente con la llegada de este servicio. ¿Cómo garantizan ustedes que la provisión se dé realmente a través de pequeños productores y no que de repente aparezcan intermediarios o lo que fuera, comerciantes que vienen a proveer el mismo producto haciéndose pasar por productores? Y justamente una de las innovaciones planteadas en el decreto 3000, que establece esta modalidad complementaria de adquisición de productos de la agricultura familiar, establece dos filtros. Uno, primero, es que el productor que va a proveer los productos fruto y hortícola esté registrado en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, el RENAF. El RENAF funciona a partir del año 2010 y tiene una constante actualización y registro e inscripción de los productores. Ahora tenemos más de 240.000 productores registrados y habilitados. Y en el caso del segundo filtro sería que reciba asistencia técnica del Ministerio de Agricultura en alguno de sus programas proyectos, u de un organismo o entidad por fuera del Estado que también preste asistencia técnica, que pueda certificar que ese productor es un productor de la agricultura familiar que está siendo asistido por un organismo, puede ser una cooperativa, puede ser una empresa privada, pero que pertenece a ese segmento. O sea, está en el RENAF, pero quizá no recibe asistencia técnica. Entonces, eso nos permite a nosotros tener una base de datos y generar, ¿verdad?, un seguimiento a quién es realmente el que está siendo objeto de beneficio de esa cuota de mercado, digamos. Estamos con la presencia del licenciado José Rojas, encargado de compras públicas en la agricultura familiar del Ministerio de Agricultura, hablando del tema almuerzo escolar. Enseguida, ¿son iguales todas las experiencias de almuerzo escolar en todas partes? ¿Es un patrón que se reproduce fielmente en todas las, o hay diferencias? Enseguida abordamos ese tema, volvemos enseguida, no se vayan. Yerba mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV y en esta oportunidad hablando del tema almuerzo escolar. Ustedes saben que es un programa que, como nos lo estaba diciendo el licenciado Rojas hace algunos minutos, lleva apenas, no sé cuántos, dos, tres años. Este es el tercer año, el 2013 empezó oficialmente. ¿Las experiencias son iguales en todas partes? Es decir, ¿hay un patrón que se reproduce en todas partes con el almuerzo escolar o hay diferencias regionales? La verdad que hay, actualmente el Estado tiene dos maneras de, o sea, tiene varias maneras técnicas de lo que es el servicio propiamente, que quizás le va a hablar con mayor propiedad a la licenciada Milena Fernández, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, pero lo que corresponde a lo que es la adquisición de productos de la agricultura familiar, existen dos maneras. Una es a través de la modalidad directa, que es la aplicación del decreto 3000, donde el municipio, la gobernación, o el MEC, o los cuarteles, o los hospitales, son los que compran directamente la producción de la agricultura familiar para poder ejecutar su programa o proyectos. Ese es el caso de la Municipalidad de UN, que ya tiene, este va a ser su tercer año que está aplicando esa modalidad de compra directa, como le decimos. Anteriormente lo hizo ya la Gobernación de Paraguarí, la Gobernación de Misiones, la Municipalidad de Bahí y la Policía Nacional en el Departamento de Paraguarí. Y ahora, este año, se introduce como innovación. Las entidades del Estado, ya sea la gobernación o municipio, que no aplica este método directo, puede aplicar lo que es la modalidad indirecta, como le decimos, que es poner un porcentaje dentro de sus pliegos de licitaciones que la empresa privada que es adjudicada debe comprar de la agricultura familiar. Entonces, si estamos hablando de una licitación que es adjudicada por 1.000 millones de guaraníes y se tiene que comprar un porcentaje del 10%, entonces tenemos 100 millones de guaraníes que obligatoriamente la empresa adjudicada debe comprar de la agricultura familiar. Estamos coordinando con la convocante, o sea, la gobernación o el municipio,
para que pueda trabajar muy de cerca con el Ministerio de Agricultura para traer esa oferta a la empresa que viene adjudicada. Entonces se viene un nuevo jugador en este segmento, digamos, que es la empresa que da el servicio de alimentación escolar, donde nosotros lo que hacemos es acercar la oferta con el lugar de procesamiento de alimentos, cortando esa cadena de intermediación que hay normalmente y es la que más afecta a los productores, ¿verdad? Se puede decir entonces que el Estado paraguayo es un gran comprador o intermediario comprador de productos de la agricultura familiar. Es un gran comprador de productos frutihortícolas y es un mercado potencial para la agricultura familiar. Actualmente, para acceder a ese mercado que ronda por los 30, 31 millones de dólares, por los trámites burocráticos que es hacer una licitación normal con todos los registros, con la garantía bancaria, con la experiencia de ser proveedor de 5 o 6 años, la facturación, al agricultor familiar le cuesta acceder a poder llegar a ese segmento de una licitación tradicional. Por eso que se establece esta modalidad complementaria que le permite al Estado hacer una reserva de mercado y hacer una licitación solo para productores de la agricultura familiar. Entonces tenemos nosotros como objetivo lograr a un mediano plazo que la agricultura familiar vaya ganando mercado dentro del consumo actual del Estado, que es más o menos, según otro estudio, son 30, 31 millones de dólares. ¿El mercado de...? De productos frutihortícolas. Que compra el Estado. Que compra el Estado, sean hospitales, sean cuarteles, sean la alimentación escolar. Eso sin contar carne, productos. Claro. Los pecuarios, otra vez, ahí se dispara, ¿verdad? Pero lo que nosotros ahora, por la legislación misma, podemos solamente comprar 86 productos de origen frutihortícola, como te dije, y los pecuarios estamos trabajando en incorporar paulatinamente para cuidar la inocuidad y la calidad de los productos que se lleven justamente para la mesa. Le llegará su turno a la carne de aves, al pescado, huevos, queso, leche. Ahora, ¿qué porcentaje, digamos, en qué porcentaje está desarrollado el programa de almuerzo escolar a nivel nacional? Es decir, ¿cuánto falta por crecer? Y a nivel nacional tenemos que entender de que lo que es Asunción, la escuela de Asunción, la responsabilidad la tiene el Ministerio de Educación. También la municipalidad tiene su cuota, ahora que tiene que coordinar con el Ministerio de Educación. Pero ya a nivel departamental y fuera de Asunción, en todos los distritos que corresponden a los 17 departamentos, es la gobernación y municipio la que tiene que coordinar la implementación de este servicio. Entonces tenemos un alcance nacional, pero quizá la cobertura no llega al 100%. No te quiero dar una cifra exacta porque no soy yo quien manejo, pero hay una cobertura, pero que como siempre sabemos los recursos son limitados, entonces no tenemos asegurado que todos los niños puedan disfrutar de ese derecho, porque la ley 52.10 establece que es un derecho del niño recibir la alimentación escolar. Pero le queda claro al productor, al pequeño productor frutihortícola, la ventaja de operar dentro de este sistema, que además los formaliza, ¿verdad? Porque los hace entrar al sistema. Claro, le obliga al productor para que poder cumplir con ese porcentaje indirecto. La empresa también le tiene que pedir una factura, ¿verdad? Para que nosotros podamos después cruzar con los registros del ministerio con ese número de cédula. Está registrado en el RENAF, recibe asistencia técnica de un técnico identificado, entonces es de nuestro segmento. Venga, entonces, como dicen los españoles, venga. Venga, entonces descuenta de ese porcentaje, esos 100 millones, como habíamos dicho del ejemplo, puede ir descontando a lo que va comprando. Entonces ganamos todo finalmente, ¿verdad? Porque el productor también se formaliza y entra como un actor formalizado y en un mercado constante que después, cuando alcance la regularidad, porque tenemos problemas obviamente de la estacionalidad, de acuerdo a la falta de adopción de tecnología, pueda después saltar al segmento del sector privado, ahora proveer una cadena frutería o a un supermercado mismo, ¿verdad? Entonces lo que buscamos justamente es incorporar ya la agricultura familiar dentro de ese segmento. Licenciado José Rojas, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, la invitación. Enseguida estamos con la licenciada Milena Fernández, directora de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué impacto causa una comida diaria en el alumno que asiste a clase? Enseguida nos va a hablar de eso. No se vayan. Retornamos en Tierra TV y dando ahora la bienvenida a la licenciada Milena Fernández. Ella es directora de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación y Cultura. Gracias por venir, licenciada. Muy amable, ¿eh?
No, no es nada, el gusto compartir con ustedes. Bueno, hablábamos recién con el licenciado José Rojas acerca del impacto que produce sobre las cadenas productivas el hecho de que este programa se esté imponiendo y además en crecimiento. Pero ahora me gustaría que usted nos hablara qué impacto produce una alimentación regular con géneros frescos dentro de esta territo que es servir comidas frescas en las escuelas. ¿Cómo incide sobre la asistencia de los chicos y sobre el rendimiento escolar? Estadísticamente, en los países de América Latina que cuentan con programas de alimentación escolar, digamos que tiene un efecto positivo en cuanto a la asistencia de los niños en las instituciones educativas. Se ha visto en estudios que aumenta efectivamente el porcentaje de asistencia de los alumnos a las instituciones educativas, y también se han hecho estudios en donde se ha visto de que aumenta el rendimiento escolar de los niños en algunas materias. Por ejemplo, en la materia de matemática, en la materia de inglés, en algunos países que ya tuvieron la oportunidad de hacer un estudio de impacto de cómo afecta el programa de alimentación escolar en el rendimiento académico. Uh-huh. En nuestro país todavía tenemos una implementación muy corta para poder decir efectivamente si el programa de alimentación escolar en Paraguay afecta positivamente en el rendimiento académico, pero sí ya podemos decir de que afecta positivamente en la asistencia a las instituciones educativas de los niños. Se ha visto y más que nada en el interior del país, aquellas instituciones que cuentan con programas de alimentación escolar, incluso niños que están en escuelas vecinas y no reciben ese programa, van mudándose a la institución que sí tiene el programa. Entonces, sí ya vemos en Paraguay que tiene un efecto positivo en la asistencia a clases. ¿Y qué porcentaje de cobertura hay sobre, digamos, toda la población escolar con este programa? Bueno, el programa de alimentación escolar tiene una ejecución descentralizada. La ejecución y la implementación propiamente está a cargo de las gobernaciones y municipios a través de los recursos de FONACIDE y también de fondos propios de las gobernaciones. Entonces, como la ley de FONACIDE nos establece que tiene que ser una población del preescolar al sexto grado, entonces nos limita un poco la población. En cambio, la ley de alimentación escolar ya habilita beneficiar a niños, por ejemplo, de la media, de primera infancia, que la ley de FONACIDE no lo permite, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos todavía una franja etaria que todavía no está cubierta. Si hablamos de educación escolar básica, de nivel inicial, primer y segundo ciclo, eso quiere decir del preescolar al sexto grado, tenemos aproximadamente una cobertura de 800.000 niños a cubrir a nivel país. Y actualmente estamos cubriendo con la merienda escolar, que es el programa que tiene más años en nuestro país, alrededor del 70% de los escolares. Con almuerzo escolar, como es un programa más nuevo, es una modalidad más nueva, aún estamos rondando el 30% de beneficiarios de ese número. Para extender al 100% o ampliar el área de cobertura, el porcentaje de cobertura, ¿eso de qué depende? ¿De recursos presupuestarios, de personal? ¿Cuál es el factor? Básicamente de recursos presupuestarios. Tenemos muy acotado presupuesto en algunos departamentos. Otros departamentos sí ya están universalizando la alimentación escolar, pero en estos ciclos, del preescolar al sexto grado, y en algunos pilotos llegan a la educación media. Hasta el sexto grado, el departamento, por ejemplo, de Misiones, Paraguarí, Cordillera, ya está universalizada la alimentación escolar al 100%. Y los demás departamentos van a ir incluyendo más niños a medida que va aumentando el presupuesto. Lo que se les sirve a los chicos en el almuerzo, digamos, al mediodía, cumple reglas en cuanto a valores nutricionales, supongo que sí, ¿verdad? ¿Qué se cubre, digamos? ¿Qué busca ese almuerzo dar y en muchos casos complementar lo que en el hogar tal vez no reciban, ¿no? Se ha hecho un documento que es llamado Lineamientos Técnicos Administrativos para la Implementación del Programa, que se ha elaborado en un equipo técnico conformado por el Ministerio de Salud,
a través del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Educación. Ese documento establece los lineamientos y las directrices para implementar tanto la merienda como el almuerzo. En esas directrices tenemos cuáles son los alimentos que pueden beneficiarse los niños con la merienda y una directriz de cómo elaborar el menú diario con productos frescos provenientes de la agricultura familiar, en donde cada departamento puede ir elaborando, digamos, sus preferencias nutricionales de acuerdo a la cultura alimentaria de cada departamento. Es bastante versátil, en donde hay unas indicaciones muy, muy fáciles que una profesional de nutrición, de alimentación, tiene que guiarse para elaborar el menú. ¿Cómo nos ubica nosotros en la región en cuanto a la cobertura del almuerzo escolar con la población escolar? ¿Estamos muy atrás, estamos avanzando en pasos lógicos dada la duración que tiene la escasa historia que tiene este plan? Sí, los programas de alimentación escolar en América Latina tienen varios años. Paraguay está iniciando en este enfoque, en esta nueva visión del programa, que pasamos de un programa asistencialista a un programa con enfoque de derecho a recibir una alimentación saludable, en donde priorizamos los productos provenientes de la agricultura familiar. Entonces, en países de América Latina tiene una amplia cobertura, y Paraguay está avanzando en ampliar esa cobertura, pero aún nos falta bastante. Nos falta, para llegar a esa universalidad, nos falta un poco todavía. O sea, la responsabilidad caería más sobre el Parlamento, el Congreso, que autorice el libramiento de mayor cantidad de fondos, o es que el Estado paraguayo no puede dar más de lo que está dando hasta ahora. En realidad se debe hacer un estudio de fondo a nivel presupuestario, y ese estudio presupuestario tiene que ir acorde a la cantidad de matrículas que hay en cada departamento, porque eso difiere la situación departamental e influye en la cantidad de niños. Entonces hay que hacer un estudio realmente a profundidad, porque hoy día el presupuesto no está relacionado a la cantidad de niños que asisten a una institución educativa por departamento. Entonces, eso es el primer estudio que hay que hacer, y ahí ver realmente cuánta cantidad de dinero es lo que se va a necesitar, o si lo que tenemos presupuestado llegaría a alcanzar para cubrir la universalidad. Licenciada Fernández, muchísimas gracias por darnos todos estos datos en este programa dedicado hoy al tema almuerzo escolar, un tema gravitante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y siempre... Muy amable. Ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado y los invitamos a la próxima edición de Tierra TV, aquí mismo, en este lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Noila, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.